Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Relatos. Esta noche vamos a compartir la historia de una artista mercedina que ha dejado en sus obras parte de la historia de Mercedes. Es un ser encantador, humilde, querible y creo que toda Mercedes le debe su reconocimiento. Los invito a compartir su historia. Yo soy nacida en Mercedes, todo, bueno, mi padre no, pero mi madre es nacida en Mercedes también. Mi padre era de Merlo, de la ciudad de Merlo, y mi madre no, nacida acá. Yo nací en esta casa, nada más que ahora está arreglada, pero los ventanales que dan a la calle y todo son de la casa Son paterna, originales. la original, sí. ¿Cómo fue la infancia? Mira, hay un profeta que dijo, un profeta americano, religioso, que dijo, he nacido de buenos padres. Y yo puedo decir exactamente lo mismo. Tuve una infancia, tuvimos con mi hermana una infancia preciosa, preciosa. Muy linda. En primer lugar porque mis padres se llevaban muy bien, muy, muy bien. Se querían muchísimo. Y ellos nos dieron, más que la palabra, el ejemplo, acompañado también de la palabra, pero siempre con un buen ejemplo. Honestos, verídicos, si había que arreglar algún asunto familiar, lo arreglábamos entre los cuatro, mi hermana, yo y mis padres, y siempre lo hemos charlado. Había buen diálogo, digamos. Había mucho diálogo, con decirte que mi padre trabajaba en el correo argentino, el correo de acá de Mercedes, y trabajaba de mañana, entonces salía a la 1 de la tarde para venir a almorzar. Y mis padres nunca estuvieron apurados para sacar la mesa, levantar la mesa, para limpiar la cocina, para levantarnos enseguida, nosotros irnos. No, teníamos sobremesas, que ahora no hay tiempo. Unas sobremesas preciosas porque en esas sobremesas, si éramos chicas y había que reprender por algo, mi padre aprovechaba a ponerse en el lugar nuestro o por ejemplo, él había hecho algunas cosas parecidas a las nuestras, entonces nos aconsejaba. Pero nunca, jamás recibimos un reproche o una palabra obscena, nada, 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 nunca. O la Mira, el pintura. dibujo y la pintura era muy común en nuestra casa. Mi mamá era maestra y mi mamá pintaba muy bien, pero ella pintaba sobre madera y con la pintura de esmalte, no sé si te acordás, esos tarritos de esmalte. Acá hay un cuadro. No sé si lo pueden ver, de unas cigüeñas que me quedó de recuerdo de mi madre. Y pintaba. Y mi papá dibujaba como los dioses en tinta china. Yo tengo dibujos de mi padre en tinta china que le hacía a mi madre cuando ella estudiaba para maestra. Entonces empecé con. Bueno, yo le hacía los dibujitos a mis compañeras de colegio. Desde primer grado yo le hacía los dibujos. Y después seguí dibujando, y yo hacía cuadritos, pero todos pequeños, muy, muy pequeños. Hasta que una vez llegó un amigo nuestro de Capital y él me dijo que quería un cuadro grande mío. Y yo le dije que no, porque yo cuadros grandes no pintaba. Entonces él me dijo, bueno, yo le doy una semana para que lo piense. La llamo por teléfono, por sí o por no. Y yo pensé, si él me está dando una oportunidad para hacer un cuadro en grande, en óleo lo quería, y voy a animarme. ¿Y qué edad tenías en ese Y yo momento? tendría unos 16, 17 años más o menos. Chica todavía, Era ¿no? chica todavía, sí.
Pero siempre... ¿Fue la primera vez que empezaste No, siempre pintaba, siempre pintaba. ¿Ya trabajabas con óleo? Más que nada con acuarela. Y en óleo muy poco, pero empecé con acuarela. Empecé con lo más difícil, porque en realidad en la pintura se empieza con óleo y después se trabaja un poco con acuarela. Porque yo pinto mucho con acuarela, acuarela lavada, mojando el papel y es difícil la acuarela. Bueno, de todas maneras le contesté que sí y empecé a pintar cuadros grandes. ¿Y qué pintaste en esa oportunidad? Y pinté un edificio enorme, enorme, sí. Tengo algunas láminas en mi álbum. ¿Y de dónde te inspiraste para hacerlo? Bueno, eso fue una copia, porque como era un edificio y yo no lo conocía y él quería ese edificio, entonces fue una copia. Y de todas maneras, después me largué sola y empecé a pintar, pero del natural. ¿Y cómo resultó ese cuadro que hiciste? Lindo. ¿Le gustó? Sí, le gustó, me lo compró. Fue el primer cuadro que vendí. Claro. Sí. A mí siempre me gustó el paisaje, me encanta el paisaje. Pero una vez miré una cornisa, hay muchas cornisas hermosas acá en Mercedes. Pero digo, a Mercedes hay que mirarlo un poquito para arriba. Porque tiene unas cornisas y unos edificios, pero preciosos. Y un día hubo una exposición en el Ameghino Marín. Y vino un señor de Bahía Blanca a traer sus cuadros. Y yo lo vi que estaba en la puerta dibujando la casa del doctor Garcerón. Pero lo dibujaba con microfibra. En realidad se hace con tinta china, pero la microfibra se seca enseguida. Y yo me puse al lado de él a mirar lo que estaba haciendo, era una maravilla. Entonces le pregunté cómo era la técnica. Y él me dijo, es tinta china o microfibra, y después se hace una aleación de óleo con muchísimo, muchísimo aguarrás. Muy poco óleo y mucho aguarrás. O trementina, en realidad es trementina. Y dice, ¿le gusta? Yo le voy a enseñar cómo se hace. Me mostró ahí cómo se hacía. Y me dice, bueno, vaya a su casa, haga un cuadrito chiquito y me lo trae a ver cómo le quedó. Yo digo, no voy a poder hacerlo. Vine a casa y no me animé. Entonces volví y le dije, no me animé. Vuelva a su casa y hágalo. Bueno, ante la insistencia de este gran pintor, vine a casa, hice un dibujo, ¿ve que le está saliendo? No dejé de hacerlo. Y bueno, él se fue de Mercedes y yo seguí haciendo la prueba. Y desde entonces son estos cuadros que son con tinta china, mejor dicho, con microfibra, que es la que más se usa, y después tiene una veladura de óleo. La veladura de óleo se hace con trementina y óleo. Y primero se pasa la tinta china y la trementina no tapa al óleo. Si lo hiciera con acuarela, el agua, como es pastosa, la taparía. Pero claro, la trementina y pintaste no. Muchos cuadros con esa técnica. Mirá, tengo 103, 104 cuadros de Mercedes. Estos son todos los que están acá. Y tengo un book bastante grande con todas las fotos de estos cuadros. Claro. Sí, seguí porque me encanta hacer esa técnica. Además me permite hacer el dibujo en el momento, venir a mi casa y darle los colores que corresponden. Thank you.
soy tan caricaturista. Pinté una mujer indígena que la saqué del natural cuando viví en Chile. Tenía 102 años la mujercita. ¿Y qué otro que hice? No he hecho muchos. Mira, así... yo estudié un poquito con una profesora que venía de Capital, se llamaba la... era de acá de Mercedes, la señora Godoy. Pero fui unos pocos meses. Y después, en el Museo Míguez, venía una pintora traída por la Municipalidad de Buenos Aires una vez por semana y seguí un poco con ella, pero después, como por falta de dinero, qué sé yo, de pago del municipio, no vino más. Pero ella, aprendí mucho con ella. Muchos alumnos acá en Mercedes estudiaron con ella. Era una muy buena pintora. Y mira, ya te digo, es algo innato, porque la mezcla de colores, he leído mucho, parece que no, pero los grandes pintores te ayudan. Y no sé, es algo que nace. Mira, me gusta mucho de los nuestros a Quinquela Martín, yo soy una fanática de Quinquela Martín, me gusta muchísimo. Y todos, Renaud, qué sé yo, todos los pintores que... No soy mucho de copiarme de los pintores, ¿viste? Me gusta tener personalidad. Y estará mal o estará bien, gustará o no, pero es lo que yo sé hacer. Claro, pero ganaste muchos premios acá en Mercedes. Y fuera de Mercedes también. ¿En qué lugares? Tengo, mira, en Giles, he sacado varios premios. Tengo cuadros, mira, tengo cuadros en... Estados Unidos, tengo cuadros en España, tengo cuadros en Italia, tengo un cuadro en China, porque vinieron una agrupación de chinos a la municipalidad y querían llevarse un cuadro de Mercedes. Entonces me pidieron si podía venderles uno de los que yo tenía aquí y se lo llevaron a China. Tengo cuadros en Chile, en Uruguay, en muchas partes, y premios también, siempre he sacado menciones, primeros premios, visitado. ¿En qué parte de Chile estuviste? Mira, casi todo Chile menos el norte. Estuve desde Temuco, Osorno, hasta Viña del Mar y Valparaíso. Al norte, Valparaíso fue lo que donde más llegué. Claro, yo en el momento allá no tenía todos los materiales como para pintar, pero sí saqué muchas fotos y después las volqué a cuadros. Y trabajar con los indígenas me fue una experiencia maravillosa. Una mapuche, una indígena mapuche, conversando en una estación de micros, yo soy muy curiosa y le pregunté qué era lo que le colgaba acá en el pecho, que yo tengo una réplica de lo que ellos llevan acá en el pectoral, y está hecho con monedas de plata. Se llama trapelacuche, y tralilongo es lo que llevan acá como una vincha, pero también de monedas. Y conversando con ella, dice, ¿no quiere venir a conocer un guillatún? Guillatún es una fiesta que hacen los mapuches una vez por año y dura 3 días. Te puedo contar la historia, sí, porque por es muy interesante. Y yo estaba con una amiga y fuimos las dos invitadas por esta mapuche a esa fiesta. Al entrar al predio, que es un predio muy muy grande, había un indígena que nos hizo sacar los aros, los anillos, teníamos algunos collarcitos o algo, tuvimos que desprendernos de todo, porque dice que Dios se enoja cuando tenemos muchas prendas así de lujo. Y tampoco podíamos, ya nos habían avisado que no podíamos llevar cámara para sacar fotos. Claro, por ejemplo, allá hay las rucas que se llaman, sí, donde viven los indígenas, y a mí me gustaba sacarle fotos a los indígenas al lado de la ruca. Y solamente una vez, porque se escondió detrás de una pared, pude sacar una foto. Porque tienen dos razones. Una, porque como vos decís, el alma sale del cuerpo.
Y otra porque dice que los blancos hacen comercios con las fotos. Y bueno, tenía razón. Bueno, entonces fuimos a la fiesta, entramos y ahí conocí el charqui, comí charqui, que es una carne especial cocinada al sol prácticamente, desecada. Y hay una ceremonia que es hacen un círculo muy grande donde van con los caballos y llevan, portan banderas de colores y van girando alrededor, espantando, vamos a decir, al diablo. Entonces, como estaba prohibido sacar fotos, yo, claro, yo era jovencita, me fui detrás de unas matas de plantas y despacito saqué una foto. No sé quién me vio, pero al rato aparece en un caballo una indígena con el torso descubierto y grandote, enorme, dijo, ¿quién anduvo sacando fotos? Y yo dije la verdad, fui yo. Perdóneme, pero yo saqué fotos. Bueno, entréguenos la máquina. Le digo, no puedo entregarle la máquina porque tengo fotos adentro que son muy personales. Y me dice, bueno, entréguenos el rollo, le dejo la máquina. Pero... Entonces yo le dije, espere un momentito, déjeme hablar con la machi, que era la encargada de la fiesta. Y le dije, que yo necesito la foto, necesito la máquina, perdóneme que saqué la foto. Me dijo, bueno, por esta vez la perdonamos, pero después nunca más. ¿Y te quedó la foto? Y sí, ¿sabes por qué? Porque yo me alejé, esa foto la tengo. Y después, cabeza dura, nos alejamos con mi amiga, ya salimos del predio y como mi cámara tenía para Zoom, sí, saqué una de todo el grupo de indígenas y portando las banderas y corriendo. Muy linda ceremonia. Pero me asusté, claro. Me asusté, la verdad que fue una experiencia linda, pero media brava. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261. O llámenos al 02324-433011. También estamos en Facebook. Vitagraph SH. Vitagraph. 90 años en el rubro son la diferencia. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Mercedes, 144 años al servicio de la comunidad. Visita nuestro sitio web www.socitalianamercedes.org.ar o seguinos en Facebook, Socitaliana Mercedes. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Estudio Contable Rosselo. Servicio Integral de Consultoría Contable, inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal, monotributos y autónomos, liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos, liquidación de sueldos. Estudio Contable Rosselo, calle 22, número 514, Mercedes, Buenos Aires, teléfono 02324-423443, email rosselo.estudio@gmail.com. Florería Chico, más de un siglo junto a los mercedinos. Visítenos en calle 27, número 290. Florería Chico, trayectoria y buen gusto. Gran Hotel Mercedes, tradición y experiencia. Los esperamos en Avenida 29 y 16. Reservas
al 02324 42 59 87. ...16 de octubre de 2016... canonización del cura Brochero en Roma. Salidas acompañadas, traslados, hotel, ceremonia de canonización. Araptur, empresa de viajes y turismo. Avenida Callao, 1016. 011-4811-6916. La juventud después, bueno, ¿cómo? Y yo tuve una juventud muy linda, me he podido tener con muy buenos amigos, chicos y chicas, que éramos un conjunto muy bueno. Aparte venían a mi casa y con guitarras y con cantos, y aparte de eso estudiábamos también. Yo aquí en casa estudié taquigrafía, dactilografía, inglés, enfermería. Con mi hermana fuimos a un curso de enfermería, de auxiliar de enfermería, muy, muy lindo curso que me sirvió no solamente para mi hogar, sino para cuando me casé con mis hijos chiquititos. Me sirvió mucho porque yo ponía inyecciones, mi hermana también, después de haber hecho el curso. Inclusive te digo más, que llegué a ser ayudante del doctor Serebrinsky, que todo el mundo lo conoce, en una operación bastante grande, y yo fui instrumentadora en esa operación. No tenían instrumentadora en el hospital en ese momento y me llamaron para que yo instrumentara. Así que he tenido muchas experiencias lindas. Yo tuve muchos pretendientes, viste, en los bailes, y conocidos, chicos conocidos míos. Y en la iglesia nuestra hicieron una convención de jóvenes muy grande en Sierra, en Tandil. Y yo fui como directora de esa convención de jóvenes. Y por otro lado, un joven X que vivía en La Plata también fue a esa convención. Y no sé, él me vio y me dijo: mañana hay un baile de gala, ¿me guardás el baile para mí? Y yo le dije: mira, no sé, porque yo era directora de la convención, tenía que vigilar, tenía que arreglar asuntos, el refrigerio y qué sé yo, no sé si voy a poder bailar. Bueno, mañana nos vemos. Al otro día, que ni me acordé del refrigerio ni nada, bailé toda la noche con él. Y después, al volver, viajamos en el mismo, era un tren entero, éramos 600 jóvenes, era un tren entero para nosotros solos. Y dio la casualidad que yo estaba sentada y quedó un asiento libre, un lugar libre. Y él se sentó al lado mío. Entonces me dice: ¿dónde vivís? Y empezamos a conversar. Y me acompañó hasta 11. Llegamos a 11, yo tenía que volver a Mercedes y él tenía que irse a La Plata. Y me dice: ¿Te puedo escribir? Sí, le digo, escribime. Bueno, empezamos a escribirnos, empezó a visitarme y a los 2 meses nos casamos. 2 meses de novios. Claro, yo vivía con mi madre, mi padre ya había fallecido. Vivía con mi mamá. Teníamos prácticamente todo, teníamos heladera, teníamos muebles, teníamos todo. Este muchacho trabajaba en La Plata, estaba bien también, y dice: mira, ¿qué te parece si nos casamos? Y lo consulté con mi mamá. Diga, haga lo que ustedes quieran. Y este muchacho hace 45 años que estamos casados, en 2 meses de novios. Pero ¿sabes qué?
teníamos los mismos ideales, teníamos los mismos conceptos de moralidad, de convivencia, nos queríamos, teníamos, mi mamá que lo adoraba, teníamos casi todo, lo que compramos fue los muebles del dormitorio, nada más, porque lo demás teníamos todo. ¿Qué íbamos a esperar? Éramos grandes ya. Claro. Entonces nos casamos. ¿Y cuántos hijos tuviste? Bueno, tengo dos hijos, un varón y una mujer. Y tenemos entre los dos, ocho nietos, tenemos dos hijos, ocho nietos y siete bisnietos. Tenemos bisnietos todavía. Una familia grande, sí. Es una familia grande, sí, sí. Mira, cuando yo cumplí los 80, me hicieron una fiesta que yo ni me la esperaba. Éramos casi 90 personas. Hasta vino mi cuñado, el hermano de mi esposo vive en Suiza, vino también él con la esposa y unos amigos, así que éramos un montón. Me lloré todo ese día. Porque mi hijo... Mucha emoción. Claro, porque mi hijo, sin saber yo, me hizo una película desde que nací hasta los 80. Con todas las vivencias que te estoy contando a vos, también contándolas a él, y me hizo revivir tantos momentos hermosos que, ya te digo, me lloré todo. Fue una fiesta muy, muy linda. Mi hijo está casado con una chica que... ella toca el piano, el papá toca el piano, la mamá es soprano, la esposa de consuegro mío es soprano. Ellos son, el tío de mi nuera es uno de los integrantes de las Voces Blancas, no sé si las has oído nombrar. Sí, el bajo. Todos tienen buena voz. Mi hijo no toca instrumentos, pero tiene muy buena voz también. Y los hijos de mi hijo, el mayor está tocando piano. La nena está estudiando violín y la chiquita está estudiando baile. Tienen muy buen oído todos. O sea que el arte está flotando en la familia. El arte, claro. Y aparte mis nietos dibujan muy bien. Les gusta dibujar más que nada. ¿Y qué dice cuando vienen y ven tus cuadros? Mira, a ellos les gusta tanto todo lo que yo hago. Inclusive les gusta venir porque yo soy de guardar mucha historia y tengo un álbum para cada uno con su historia desde que nacieron hasta ahora. El hijo mayor de mi hijo tiene 17 años y la nena tiene... va a cumplir 15 ahora en diciembre y la chiquita tiene 9. Y los dos mayores se fueron solitos en diciembre a Las Vegas. Los dos solos viajaron porque tienen un tío y una tía y cuatro primos allá y fueron a pasar 2 meses a Las Vegas. Y mientras estaban allá fueron al secundario. O sea que iban 3 horas al colegio secundario y podían elegir la carrera que quisieran. Entonces, quiere seguir artes visuales. Y mi nieta, violín y música. Claro, sé que son todos así artistas. Que aprovecharon el viaje lo más bien. Mirá, y fueron vos a otros estados, lo llevaron a la nieve, a esquiar. Han pasado 2 meses maravillosos. Claro. Y mis nietos de acá también son chicos muy buenos. Tengo unos nietos preciosos. Porque son chicos sanos, están todos casados menos el más chico que tiene 15 años, pero tienen unas familias muy lindas. Recién hablaste de una iglesia a la que vos ibas, ¿qué iglesia es? Es la que está en la calle 38, 25 y 27, es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos dicen mormones por un libro que tenemos que se llama el Libro de Mormón. Pero yo tenía 10 años cuando mis padres aceptaron la iglesia. Y hasta ahora hemos sido siempre de la misma iglesia. Y la verdad que somos muy felices porque
tiene una doctrina muy sana, una doctrina muy buena. Y Guillermo también sí, era. Sí, también ya era cuando yo lo conocí. O sea que se casaron por el rito de. Sí, de esa sí, iglesia. Sí, 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 sí. Uh-huh. Y tenemos capillas y tenemos templos. Hay una diferencia bastante grande porque las capillas son más chicas y claro. Como las de acá. Pero somos muy felices, la verdad que somos. Y tenemos muy buenos amigos y buena gente, buena gente. Cuando pintas, ¿te lleva mucho tiempo hacer un cuadro? No. No, no. Y si estoy entusiasmada, no veo la hora de terminarlo. Claro, vos has pintado muchas cosas que ya no están en Mercedes, como esa a la que hacías referencia. Exactamente. Por ejemplo, pintaste la trocha. Sí, sí, sí. ¿Qué sentís cuando la ves hoy y cuando era la vieja trocha? Mira, un poco de nostalgias. Por ejemplo, te cuento, en la calle 18 y 37 o 39 estaba la primera almacén mercedina y un día el doctor Tabossi me dijo: Betty, vaya a sacarla porque la están demoliendo. Entonces cuando yo llegué ya habían tirado abajo la cornisa, estaban todos los escombros abajo y yo la dibujé igual. Porque era una esquina muy interesante, donde el director del diario La Hora iba por las mañanas a esa almacén a tomar unos tragos o el café y de paso escribía lo que después se iba a poner en el diario sobre papel común nomás y iba casi todas las mañanas. Tiene historia esa esquina y ahora no está más. Igual que la trocha. La trocha, no, la estacioncita del ferrocarril San Martín, esa de hecha de madera toda. Primero unos chicos la incendiaron una parte, después se vino abajo otra parte y ya no está más tampoco. Claro. Y así de a poco estamos perdiendo parte de la historia de Mercedes. Por ejemplo, la casa de Roberto J. Pairó, un escritor mercedino, tiene la placa afuera. Una vez me habían avisado de que la querían tirar abajo y hacer un edificio, pero no se puede, porque eso es patrimonio de la ciudad. Y tiene un palomar, que yo lo tengo, por suerte lo tengo dibujado, pero me han dicho que se están cayendo todos los ladrillos, no está cuidado, y yo la tengo el predio y también la entrada del patio a la casa. Todas estas cosas a mí me encantan hacerlas. ¿Qué sentís cuando ves que esa historia de Mercedes ya se va? Mira, agradezco, sinceramente, le agradezco a Dios. No sé si soy buena o mala pintora, eso queda a gusto de las personas. Pero de haberme dado la satisfacción de haber podido sacar en su momento estos edificios, que algunos ya no están más u otros están medio derrumbados, porque yo quiero a Mercedes. Yo nací en esta ciudad, mi madre nació en esta ciudad, mis tíos nacieron en esta ciudad, mi abuela nació en esta ciudad y realmente la quiero. Y ver que de a poco se está deteriorando, que no le dan importancia, que escriben grafitis en cualquier parte, que en vez de reponer, destruyen. Y me da mucha pena. Entonces le agradezco a Dios el haber podido sacar, por lo menos tengo 103, 104 cuadros que por lo menos permanecen en la historia. Y te digo más, he pensado que, te imaginas, yo tengo nada más que dos hijos. No se van a llevar todos esos cuadros. Mi esposo no va a tener la mochila de 100 cuadros, si yo me muero primero, te estoy hablando, ¿no? Entonces voy a hacer un testamento hológrafo, que es muy fácil de hacerlo. Ya hablé con el escribano y me dijo: no necesita testigos ni nada, usted lo escribe y ese testamento
queda para quien usted lo deje. Entonces pienso dejarle algunos cuadros a mis hijos, por supuesto, y a mis nietos, y todos los demás dividirlos y dejar una parte a la Meguino Marín, una parte al Míguez y una parte al Museo Nuevo. Porque son mi segundo hogar, esos tres museos. Yo me... en el Ameguino Marín, yo empecé el círculo artístico con Cueto, con Húngaro, con este hombre viejito, ¿cómo es este? ¿Qué se llama? Bonaparte. Con Bonaparte. Yo pinté los jarrones de la calle 30 junto con ellos. Y me da mucha pena de que no se... que esos cuadros ahora se pierdan. Entonces voy a donar un poco a cada museo, por lo menos para que queden en buenas manos. Mira, mi obra no sé qué valor tendrá para la gente. Para mí y mi familia por lo menos tiene mucha. Y mi vida, yo pienso que he sido muy, muy privilegiada en esta vida, porque no he tenido disgustos, he tenido buenos padres, buenos hijos, buena familia. Por ejemplo, mi mamá es de apellido Gentile, es hermana del que fue director del colegio normal, o sea, de Alberto Gentile, fue mi tío. Y mis abuelos tenían un respeto tan grande por la familia. Y mi abuela siempre decía, yo en mi casa no quiero ni vagos, ni haraganes, ni personas que no quieran trabajar. O trabajan o estudian. Ella tuvo 5 hijos y los 5 fueron profesionales. Todos, ella les pagaba la carrera o lo que fuera hasta terminar el secundario. Después, en la parte universitaria, ellos trabajaban y se pagaban los estudios. El papá de mi abuela fue un inventor para la época en la cual él vivió acá en Mercedes. Te estoy hablando del 1800 y pico. Y inventaba cosas que en esa época no había agua corriente, no había luz eléctrica. No había nada, tenía muchos inventos. Después había hecho de una libra esterlina y un punzón, él hacía una copita con el punzón y un martillito, hizo una copa sin borrarle las letras a la libra esterlina. Como no le creyeron, le dijeron, bueno, tiene que hacerlo delante de alguna persona. Dijo, sí, yo lo voy a hacer delante del presidente Roca, del presidente del país. Llevó todo lo que tenía que llevar y delante del presidente Roca hizo la copa sin borrarle ni una letra. ¿Y el presidente qué le dijo? Y lo felicitó, lo premió. Una síntesis mía. Mira, lo más hermoso que me pasó fue ser madre, esposa y madre. Esto fue lo más lindo que me pasó porque tengo 2 hijos ejemplares que siguieron las costumbres nuestras. Y mi hija es una madraza, mi hijo es un padrazo y aparte se casó con... Tengo una nuera que es como una hija y un yerno que lo quiero como si fuera un hijo. Y creo que esto es el mayor premio que puedo tener, más que los premios que he recibido de pintura. Y tengo muy buenos amigos y amigas y mira, vecinos, yo siempre digo que mi barrio es de oro, porque tengo vecinos que valen oro. Así que no me puedo quejar, tengo un esposo que somos tan compañeros que a veces nos cuesta un poco separarnos 2 o 3 días porque somos muy, muy compañeros. Estamos en todo y hacemos las cosas juntos y nos divertimos juntos, paseamos juntos, hacemos las cosas de la casa juntos, nos ayudamos uno al otro. ¿Qué más puedo pedir?
Nada, el Señor ha sido muy bondadoso conmigo y con mi familia, muy bondadoso, demasiado. Siempre estoy esperando, digo, ¿cuándo va a llegar lo peor? ¿Cuándo va a llegar algo peor? Y va a llegar algún día una enfermedad, o nadie está libre de nada. Pero ya te digo, tanto por parte de mi padre, la familia de mi padre, como la familia de mi madre, como la familia de mi hermana y la familia de mi esposo y la mía propia, ¿qué más puedo pedir? Ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo más relatos. Muchas gracias. Buenas noches.